todos y a todas. En este vídeo veremos los aspectos comunicativos y logísticos en los eventos. Para comenzar, debemos tener en cuenta que la improvisación en la organización de eventos no debería existir, ya que todos los aspectos relacionados con el evento deben estar previamente planificados y se deben coordinar durante su desarrollo. Por tanto, la organización previa a un evento es la fase más importante, ya que de ella depende que esté todo listo para llevar a cabo el acto en sí. En otras palabras, antes de un evento deberemos planificar y organizar los posibles viajes y alojamientos, organizar las personas con las que vamos a contar en el evento y planificar las actividades. Ahora bien, para que la organización fluya de manera natural, hay aspectos que se deben tener en cuenta durante el evento, como la coordinación de las llegadas, la recepción de los invitados, la coordinación de los medios de comunicación, entre otros. Cabe destacar que las reuniones han de seguir unas pautas básicas en cuanto a logística. Dependiendo del sector en el que opere la empresa y del tipo de reunión, los elementos presentes en la sala de reuniones pueden variar. No obstante, la logística básica suele ser una mesa central con las identificaciones de los asistentes, la documentación con el orden del día disponible, el material de oficina, las bebidas, el material audiovisual y los regalos para los invitados. Una vez finalice el evento, debemos llevar a cabo la atención y el cierre de todos los aspectos logísticos y burocráticos, como pagar a los empleados, realizar una memoria del evento y archivar la documentación generada. Además, se debe tener en cuenta la comunicación y el marketing posterior al evento, donde se muestra el agradecimiento a los asistentes, el envío de fotografías y el feedback con los usuarios en las redes sociales. Por último, es importante resaltar la importancia que en estos eventos tiene la vestimenta e imagen personal, ya que cuando tenemos contacto con alguien por primera vez, la apariencia habla por la persona y debe ir acorde con el trabajo que se desempeña y el ambiente en el que se realiza. En un evento también se debe crear una armonía donde la personalidad, la naturalidad, la simpatía, el tacto, el autocontrol, la discreción y la puntualidad son fundamentales para que todo fluya con normalidad. Espero que os ayude. Nos vemos en el siguiente vídeo.